días a nuestros amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Muy buenos días. Nos encontramos a las afueras de este templo, del Templo de la Virgen de Guadalupe, aquí en las inmediaciones del Paseo Bravo y lo que se conoce como Reforma, donde pues el día de hoy, como ustedes sabrán, es un día muy especial. Están celebrando a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. Sin embargo, pues la pandemia de COVID-19 ha hecho bastante difíciles las celebraciones de cualquier tipo en realidad, y es por ello que el día de hoy el templo pues permanece cerrado. La verdad es que hay que aceptarlo, los poblanos sí están acatando las medidas. Sin embargo, por ahí todavía vimos algunas personas caminando, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, hay una familia que trajo a sus pequeños vestidos, ¿no?, de una vestimenta, y pues en realidad se ha mantenido bastante bien las medidas. Como ustedes verán, aquí hay personal del ayuntamiento, de la Secretaría de Gobernación. Ellos están cuidando y están asegurándose de que todo funcione de manera normal, de que pues los poblanos respeten las medidas. Incluso por aquí afuera no dejaban que se aglomerara la gente. Les estaban pidiendo que por favor se mantuviera su distancia. Y pues bueno, así es como luce este día las inmediaciones de este lugar, que como ustedes recordarán, pues siempre se vive un ambiente muy festivo. Las calles de hecho permanecen cerradas durante estas fechas. Se hace una verbena grandísima aquí a los alrededores. De hecho, en el Paseo Bravo también mucha gente pone sus puestos y pues obviamente trata de vender lo que sea, comida, imágenes religiosas, todo lo que tenga que ver, lo que esté relacionado. De hecho, también por allá atrás, si ustedes recuerdan, la tradición pues es que vengan algunos fotógrafos, coloquen unos escenarios aquí atrás y se tomen pues la fotografía, que encima del burrito, del caballo, pues también con fondos religiosos. Sin embargo, pues el día de hoy no fue posible y no será posible más adelante tampoco. Entonces, pues nada más les recomendamos que tomen sus precauciones. Ahorita nos comentaban aquí los de ayuntamiento, los de normatividad, que el templo pues solamente recibió cierto número de personas. Ya les habíamos informado aquí en Periódico Central que solamente 40 personas iban a poder ingresar al templo de manera segura, guardando su distancia y todo. Y pues bueno, aquí nos dijeron que a partir de ahorita el templo va a permanecer cerrado, ya no va a entrar más gente. La única misa que se celebró fue a las 7 y a las 8 de la mañana. Entonces, a partir de eso, pues la iglesia permanecerá cerrada por instrucciones, pues obviamente del ayuntamiento y también del gobierno del estado, para evitar que los casos de COVID-19 pues aumenten en la entidad. Como ustedes sabrán, Puebla es epicentro de la pandemia aquí en el estado, la capital poblana. Entonces pues hicieron un llamado a todos los poblanos a seguir las recomendaciones para evitar que esta curva de contagios aumente. Muchas gracias a todos los que se están conectando y nos están viendo en estos momentos. Les agradecemos también pues que estén tomando en cuenta esas recomendaciones y sobre todo que también estén acatando pues las medidas que se están dando a partir de esta pandemia. La verdad es que sí, hay que admitirlo. Hace unos momentos, de hecho, se fueron una pequeña peregrinación de unos niños, porque pues sí son niños, son menores de edad, unos chicos, cerca de 7, 8 chavos que vinieron en bicicleta desde Amalucan para ver a la Virgen Morena, pero pues obviamente tuvieron que retirarse porque pues no podían pasar. Pero ellos mencionan que cada año vienen de costumbre con sus familias. Ellos también venían en bicicleta y traían un conjunto deportivo rojo que los identificaba, y también venían ahí casi un salón de clases de pequeñitos también, como de
entre 3 y 7 años de edad, que venían cuidados por sus madres. Pues obviamente, como ustedes sabrán, todos somos vulnerables a este virus, entonces pues solamente les pedimos que por favor que cuiden a su familia, que no salgan si no tienen que salir. Y pues bueno, así es como luce este templo el día de hoy, a las 9 de la mañana. La verdad es que no es nada normal esto. Estas calles solían estar llenas de gente, llenas de peregrinos, personas que venían de juntas auxiliares, de otros municipios del estado, incluso muy cercanos a la zona conurbada, y el día de hoy pues no podrán acudir a este templo, porque bueno, pues el templo también permaneció abierto todo el día y ahorita va a permanecer cerrado y será todo. También les hicieron la invitación a los feligreses de que pudieran captar la transmisión, las misas, a través de Facebook. Y pues sí, esta como alternativa para no venir hasta aquí y arriesgar su salud. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y más adelante les estaremos dando un avance sobre esta información. Y les reiteramos, si no tiene que salir de casa, por favor no salga, cuídese mucho, tome las medidas sanitarias, los protocolos contra la COVID-19. Y les estaremos informando de esto y mucho más a través de nuestro portal periódicocentral.mx. Muchas gracias y que pasen un excelente día.